para no tocar una cámara por si acaso. Hola, muy buenos días para todos. Eh, estamos en Hablemos de Gobierno Digital, uno de los espacios que tiene la Dirección de Gobierno Digital del Ministerio TIC para seguir informando e eh, impulsando el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Mi nombre es Catherine Moreno y hoy los estaré acompañando en esta sesión que va a tener una temática bastante interesante por estos días en las entidades públicas de todo el territorio nacional y es el formulario único de reporte de avances de gestión FURAC, su correcto diligenciamiento en las preguntas que tienen que ver con la política de gobierno digital. Para esta sesión nos acompaña Aura Cifuentes, quien asumió como directora de gobierno digital desde agosto del año pasado. Aura Cifuentes es egresada de la Universidad Externado de Colombia, donde estudió gobierno y relaciones internacionales. Cuenta con un máster en asuntos públicos del Instituto de Estudios Políticos de París y ha trabajado durante los últimos cuatro años en temáticas relacionadas con transparencia, gobierno abierto, elaboración de políticas públicas y uso de nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones. Bienvenida, Aura. Muchísimas gracias, Catherine, y hola a todas y todos los que están conectados en este espacio. Espero que sea una temática muy enriquecedora y muy útil para todos los servidores públicos del país. Claro que sí. Bueno, y también nos acompaña Arlington Fonseca, quien es consultor de analítica de datos de la Dirección de Gobierno Digital del Ministerio TIC. Bienvenido, Arlington. Gracias, Catherine. Un saludo para toda la audiencia. Eh, esperamos con esta sesión resolver todas las dudas relacionadas con el diligenciamiento del FURAC en lo que tiene que ver con la política de gobierno digital. Perfecto, bueno, gracias también a las personas que hasta ahora se conectan a través de los canales digitales del Ministerio TIC y por supuesto de la Dirección de Gobierno Digital. Bueno, ¿qué les parece si arrancamos ya ahora y hablemos un poco acerca de esa relación que tiene el FURAC y la política de gobierno digital? Perfecto, bueno, pues como seguramente muchos lo saben y quienes no, pues es, es el espacio para poderlo poner muy claro, la Dirección de Gobierno Digital tiene como foco liderar la implementación y hacerle seguimiento a las diferentes acciones que las entidades públicas de orden nacional y territorial están vinculadas a hacer. Y en ese sentido, nosotros hemos trabajado muy fuerte de la mano con función pública para que en el modelo integrado de gestión y planeación, en el cual se soporta el FURAC, pues haya preguntas y se pueda hacer mediciones sobre gobierno digital. En ese sentido, lo que a nosotros como dirección más nos interesa y en donde está la relación estrecha entre el FURAC y la política de gobierno digital es que las respuestas que los servidores públicos de orden nacional y territorial diligencian en este instrumento nos permiten a nosotros calcular el índice de gobierno digital. Nos permiten medir cómo está el nivel de madurez en transformación digital de las entidades tanto de orden nacional y territorial. Y nosotros en los últimos años hemos venido desarrollando una, un tablero de control donde cualquiera de ustedes puede entrar y consultarlo en el micrositio de la dirección de gobierno digital para conocer los resultados justamente de las entidades de orden territorial nacional. Por eso estamos aquí, por eso para nosotros es muy importante que quienes están diligenciando esto en las diferentes entidades sepan que al final esto tiene un resultado de medición, un indicador, un índice que les va a permitir a las entidades tomar decisiones basadas en estos datos. Perfecto. Ahora, pero hablemos, digamos, concretamente de ese índice de gobierno digital. ¿Para qué nos va a servir a nosotros, eh, digamos, desde el Ministerio TIC y, obviamente, a las entidades de todo el territorio nacional? Este índice nos permite a nosotros tener un mapeo de ese nivel de madurez y es una fotografía de cómo está la entidad territorial en diferentes aspectos relacionados con la política de gobierno digital, relacionada con los habilitadores, en materia de, por ejemplo, seguridad y privacidad de la información, en materia de eh, trámites, en materia de relacionamiento entre el Estado y la ciudadanía. Y para nosotros poder tener esta medición nos permite identificar las entidades públicas a las que tenemos que acompañar. A las que tenemos que justamente eh, pues apoyar en las diferentes iniciativas que están haciendo, que están desarrollando, porque justamente el interés mayor que tenemos como dirección no solamente es medir, sino que los resultados mejoren, que de un año a otro la entidad pública pueda aumentar su resultado, pueda aumentar su puntaje, y por eso es que nos interesa acompañar, por supuesto, este momento, que es el de diligenciamiento, pero luego cuando tengamos los resultados, viene la fase de fortalecimiento de capacidades. Perfecto, Aura. Arlington, hablemos concretamente acerca del FURAC. ¿Qué es eh, este formulario y qué va a medir? Vale, eh, lo primero que debemos saber es que FURAC es la abreviatura de formulario único de reporte de avances de gestión. Y el FURAC es un registro administrativo cuyo propósito es recolectar datos sobre el nivel de implementación de todas las políticas que hacen parte del modelo integrado de planeación y gestión. En total son 18. Y una de esas políticas es la política de gobierno digital. Para tal fin, el FURAC es habilitado cada año, usualmente durante los meses de febrero y marzo, eh, por un periodo de un mes, eh, durante el cual las entidades públicas nacionales y territoriales deben reportar eh, los avances de la vigencia inmediatamente anterior a través de las preguntas eh, diseñadas para medir cada política. Sí, recordemos que ayer precisamente el Departamento Administrativo de la Función Pública pues habilitó esa plataforma del FURAC para que los servidores públicos eh, ya lo diligencien. Tenemos diferentes eh, tiempos para cada departamento y en instante les vamos a contar esto, pero también yo quisiera eh, que nos contaras, Arlington, acerca de esos, de esos datos que se recolectan a través del FURAC. Eh, sí. Eh, una de las cosas que debemos saber es que los datos recolectados a través del FURAC no tienen ningún tipo de transformación eh, y corresponden a las respuestas es que cada una de las entidades registra a cada una de las preguntas que le aplican. Eh, aquí debemos tener en cuenta que no todas las entidades van a recibir el mismo formulario porque esto depende del ámbito de aplicación de cada una de las políticas. Un ejemplo de ello eh, es trámites. Si una entidad no tiene trámites... Eh, sencillamente pues, no habilitamos preguntas relacionadas con la calidad de sus trámites o con el nivel de avance e implementación de sus trámites en línea. Eh, y el índice de gobierno digital, que es importante hacer la diferenciación, es calculado en el marco de una operación estadística denominada la medición del desempeño institucional. Esta es una operación estadística eh, liderada por el Departamento Administrativo de la Función Pública. Eh, cuyo propósito es generar información sobre el nivel de desempeño de las entidades en cada una de las 18 políticas de gobierno digital. Esto nos permite contar con una medición integral de, la, de estas 18 políticas que están a cargo de 11 entidades eh, diferentes. El Ministerio de Tecnologías, como líder de la política de gobierno digital, tiene el rol de definir qué preguntas nos van a permitir medir eh, a las entidades públicas, nacionales y territoriales. Para resumir, el FURAC eh, se limita única y exclusivamente a la captura de datos. Podemos entender el FURAC como nuestra fuente de datos y el índice de gobierno digital se obtiene mediante la transformación de estos datos que se lleva a cabo en el marco de la medición del desempeño institucional. Entonces está clarísimo la importancia de por qué todas las entidades deben eh, diligenciar correctamente el FURAC para tener precisión en este índice de gobierno digital. ¿Cuántas preguntas concretamente son acerca de la política de gobierno digital? Esta versión del FURAC incluye 80 preguntas que nos permiten medir integralmente eh, la política de gobierno digital, le, cuya estructura tiene tres habilitadores y cinco propósitos. Eh, importante tener en cuenta que puede que no todas las 80 preguntas se habiliten a todas las entidades. Esto pasa fundamentalmente por dos razones. La primera es que existen preguntas filtro que condicionan eh, la aplicación de preguntas más detalladas. Si una entidad no tiene PETI, eh, que no creo que pase, eh, pues no le habilitamos preguntas sobre la caracterización del PETI, porque ya sabemos que no tiene. Pero si sí si tiene, se le van a habilitar preguntas sobre la caracterización del PETI o sobre la eficacia del PETI. Eh, o sobre atributos de calidad que debe cumplir el PETI. Y el segundo aspecto, por el cual puede que no todas las 80 preguntas se habiliten a todas las entidades, es justamente por el tema de ámbito de aplicación. La política de gobierno digital es una política de carácter transversal y como tal cuenta con preguntas compartidas con otras políticas. Un ejemplo de ello eh, son las preguntas relacionadas con trámites o con rendición de cuentas. Si una entidad no tiene trámites, eh, no podemos habilitarle preguntas sobre trámites como ya lo había dicho hace un momento y, y esto hace pues que no se habiliten las 80 preguntas con respecto a la versión anterior del Furac eh, en esta versión vamos a encontrar 13 nuevas preguntas que incluimos con el propósito de medir temas de transformación digital de tecnologías emergentes y de explotación de datos eh, importantísimo tener en cuenta adicionalmente que existen 5 dentro de esas 80 preguntas que vienen prediligenciadas con información del sistema único de información de trámites esto quiere decir que eh, vamos a poder visualizarlas en FURAC, pero no vamos a poder editarlas. Eh, si quisiéramos eh, ajustar o actualizar algún dato de estas cinco preguntas, debemos hacerlo en el Sistema Único de Información de Trámites, no en el FURAC. Y para ello, eh, debemos o podemos comunicarnos a través del correo soporte FURAC, para recibir orientaciones sobre cómo actualizar estos datos en suite y en Furac se verán reflejados estos cambios. Bueno, yo quisiera también recordarle a todas las eh, personas que están a esta hora conectadas a esta transmisión, todos esos servidores públicos interesados que pueden dejar sus comentarios en esta transmisión. Nosotros eh, responderemos todas sus inquietudes ya al finalizar eh, 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 esta sesión para que ustedes, digamos, tengan claridad acerca del de FURAC y su correcto diligenciamiento en todo lo que tenga que ver con la política de gobierno digital. Arlington, tú nos comentabas ahora acerca de de las preguntas de cuántos son de cuáles han sido esos cambios de las otras versiones que hemos tenido acerca del Furac eh, de qué tipo son esas preguntas en esta versión vale fundamentalmente en Furac vamos a encontrar cuatro tipos de preguntas eh, preguntas de selección única en donde vamos a poder seleccionar solo una de varias opciones de respuesta preguntas de selección múltiple eh, estas, este tipo de preguntas nos permiten seleccionar varias opciones de respuesta, tantas como apliquen a, al caso o a la realidad de la entidad. Eh, preguntas abiertas numéricas, en donde eh, nos, el, el aplicativo nos va a solicitar registrar valores numéricos. Preguntas abiertas texto, en donde el aplicativo nos va a solicitar registrar textos. Eh, y usualmente vamos a encontrar combinaciones de estos, de estos cuatro tipos de preguntas. Un ejemplo, preguntas de selección múltiple, que además de ser múltiple, requieren el diligenciamiento de valores numéricos. Bueno, yo voy a recordar a las entidades que tienen que tener muy en cuenta las fechas de cierre de la plataforma del Furac por cada departamento. Entonces, hasta el 23 de marzo tienen el eh, es la fecha límite para que las entidades nacionales y del Distrito Capital eh, llenen este formulario eh, para las entidades de los departamentos de Amazonas, Antioquia, Arauca, el Archipiélago de San Andrés y Providencia, Atlántico, Bolívar, Caldas y Caquitá. tienen hasta el 24 de Marzo, ya para las entidades de los departamentos de Casanare, Cauca, Cesar, Chocó, Cundinamarca, Guainía, Guaviare, Huila, La Guajira, Magdalena y Meta, tienen hasta el 25 de marzo. Y a las entidades de los departamentos de Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Quindío, Rizaralda, Santander, Sucre, Tolima, Valle del Cauca, Baupés, Vichada y el consolidado de la Alcaldía Mayor de Bogotá será hasta el 26 de marzo. Obviamente tienen que tener estas fechas muy en cuenta para hacer el diligenciamiento de este formulario. Bueno, ahora eh, démosle ahora de pronto algunas recomendaciones a los jefes de control interno, a los jefes, eh, a los CIOs, a los jefes de planeación, quienes son los encargados de diligenciar este formulario. Claro que sí, Catherine. Bueno, pues lo primero es que cuando Furac se abre ¿No? Y cuando Función Pública eh, saca estas fechas que tú acabas de dar, usualmente a quien le llega eh, el diligenciamiento, quien, a quien, en quien recae esta responsabilidad en la entidad territorial, es en el jefe de planeación. Y el jefe de planeación usualmente se encarga de articular a los diferentes secretarios, a los diferentes líderes en el diligenciamiento de esto, dependiendo de la temática. Entonces, la primera recomendación es: CIOs, líderes de TI, secretarios TIC articularse con su jefe de planeación, articularse para que el diligenciamiento se pueda dar en los términos correctos, para que pueda haber toda la sinergia y organización, para que las respuestas en materia de gobierno digital se puedan dar de la mejor manera. La segunda recomendación, ya lo ha dicho Arlington, eh, esto es bien importante y es la sensatez y la objetividad en las respuestas que se dan. Como lo decíamos, a partir de esta respuesta se calcula el índice de gobierno digital, entonces es súper importante que ustedes respondan con base en la realidad, con base en lo que la entidad territorial tiene, con base en el diagnóstico real. Eh, es un autorreporte, eventualmente pues puede haber eh, este in eh, instinto a querer reportar más, a querer demostrar más. En este caso creo que no es necesario realmente para nosotros, lo más importante es que las respuestas se ajusten a, a la realidad, sobre todo y particularmente porque con base en esos es que nosotros acompañamos a las entidades territoriales y de orden nacional. Lo tercero, que dispongan un repositorio, un repositorio eh, en donde ustedes puedan, valga la redundancia, pues subir, cargar las evidencias ahí. Esto es importante porque en muchas de las preguntas, o al menos en varias de las preguntas, se les va a pedir una URL en donde se evidencia el soporte en donde estén los documentos que soportan esa respuesta. Entonces, es importante poder tener ese repositorio en el que ustedes puedan pues, generar los hipervínculos para reportar y diligenciar este formulario. Eh, lo, lo cuarto, y tal vez muy relacionado a el rol y, digamos, toda la estrategia que se ha venido desarrollando desde el año pasado desde la dirección de gobierno digital, y es que a todas estas personas que nos escuchan, servidores públicos entidades territoriales que participaron tanto en la estrategia de máxima velocidad 2020 como en transformación digital para todos, dos estrategias de acompañamiento que tuvimos desde la dirección de gobierno digital, que por favor tengan en cuenta que los entregables, los productos que salieron de esos acompañamientos sirven de soporte para su diligenciamiento este año. Entonces, muchos de los entregables, muchos de los productos son la evidencia, son el soporte para las respuestas que ustedes van a dar en este formulario eh, en este momento que están diligenciando y tal vez dos últimas que parecen obvias y banales pero que pues tienen mucho sentido de cara a esto y es hay videotutoriales hay guías hay muchas muchos insumos en los cuales ustedes se pueden soportar para que si alguna tienen alguna duda para que si hay alguna inquietud frente al diligenciamiento puedan pues utilizarlos eh, y por último, por supuesto, pues eh, lo que decíamos, pues la, la, la sensatez frente a esto y no olvidar que eso tiene unas fechas límites, entonces no dejarlo para lo último, para que si eventualmente en el diligenciamiento surge alguna inquietud o nosotros los podemos acompañar y darles alguna recomendación, lo podamos hacer en los tiempos que están previstos en este cronograma. Perfecto. Ahora y además, digamos de todo estas recomendaciones, nosotros queremos contarles que el Ministerio TIC puso en marcha pues una serie de talleres en territorio y virtuales sobre el, las generalidades del furac, el, las recomendaciones para su diligenciamiento, la presentación de las preguntas sobre las políticas de gobierno digital. Y pues Arlington ya estuvo en una de esas, que fue el viernes pasado en la capital del Tolima, en Ibagué. Cuéntanos, Arlington, cómo fue esa experiencia, esa primera capacitación que tuvimos sobre el FURAC en, en territorio. Eh, contamos con la participación de 26 personas de 21 entidades diferentes eh, del departamento del Tolima. Eh, allí tuvimos la oportunidad de resolver inquietudes sobre cómo diligenciar el FURAC, cómo acceder al aplicativo FURAC. Eh, recordemos que este año la plataforma del Furac eh, se ha actualizado es decir ya no nos vamos a enfrentar a la misma interfaz que, tra que tradicionalmente eh, veníamos manejando y por esta razón es muy importante que conozcamos los videos tutoriales dispuestos en el micrositio de MPG eh, los instructivos que también están disponibles en formato PDF con el propósito de familiarizarnos con esta nueva plataforma con la interfaz eh, y sobre las nuevas funcionalidades que trae. Eh, en esta sesión también hablamos de eh, cómo transformamos los datos que recolectamos mediante el FURAC en el índice de gobierno digital, cómo funciona todo este proceso estadístico, eh, el tratamiento de los datos, el análisis de las evidencias, eh, que finalmente nos permiten asignar un puntaje a cada entidad eh, a nivel general es justamente el índice de gobierno digital pero también a nivel de habilitador y propósito recordemos que eh, uno de los principales propósitos del índice de gobierno digital es que nos permita eh, entender la situación real de cada entidad en términos de eh, la implementación de la política de gobierno digital y que nos permita tomar decisiones y definir acciones orientadas a mejorar los resultados en las entidades públicas eh, o en otras palabras a generar valor público eh, entendido en términos de resolver más problemas de los ciudadanos, satisfacer más necesidades de los ciudadanos y garantizar más derechos eh, de los ciudadanos, porque para esto trabajamos directa o indirectamente todas las entidades públicas. Y al final lo que buscamos con este índice es proporcionar eh, información que nos permita tomar decisiones orientadas a cumplir con esa misión que tenemos. Eh, en, este, en este taller, adicionalmente, compartimos con las entidades un archivo de Excel con las 80 preguntas que está disponible en nuestra página web eh, para consulta de todas las entidades con el propósito de facilitar la identificación de cuáles son estas 80 preguntas, eh, de a qué habilitador y a qué propósito pertenecen. Y adicionalmente, eh, incluimos información sobre eh, los retos de máxima velocidad los productos que se desarrollaron en el marco de la estrategia de transformación digital para todos y cómo estos productos y estos retos pueden servirnos de evidencia para soportar el diligenciamiento de algunas de las preguntas eh, de FURAC eh, de la política de gobierno digital. Vale, eh, les contamos también que hay más talleres en territorio. Hoy, por ejemplo, estaremos en Inírida y en Neiva. Mañana, 24 de febrero, tendremos una segunda sesión en la capital del Huila. El 24 y 25 de febrero estaremos en Arauca. Y el 25 y 26 de febrero tendremos cuatro talleres sobre el correcto diligenciamiento del FURAC en todo lo que tenga que ver con la política de gobierno digital en Envigado. Pero, Arlington, ¿qué deben hacer las personas interesadas en asistir a estas capacitaciones? Vale, eh, a través de los enlaces regionales del Ministerio de Tecnologías y la Información, eh, nosotros estamos haciendo convocatorias eh, para cada una de las entidades o de los municipios que hacen parte de los departamentos que vamos a visitar. Eh, mantenernos en contacto con, con estos enlaces regionales, quienes están súper pendientes eh, y, y todo el tiempo están en constante comunicación con nuestros CIOs eh, para eh, conocer el detalle de los lugares eh, y las horas de los eventos. Nosotros también tenemos ahí en esta transmisión el link de la nota que lleva al sitio web y que cuenta en detalle todo ese cronograma que vamos a tener, eh, las visitas eh, territoriales y también las sesiones virtuales. Así es. Y pues justamente porque hemos venido repitiendo mucho el mensaje, que lo que más nos interesa es que las entidades conozcan los cambios que hubo, puedan conocer. A, al detalle cómo diligenciar esto y que pues obviamente esto sirva para tomar decisiones. No solamente vamos a estar en lo presencial, en lo territorial, vamos a hacer también unas sesiones virtuales para que esto le llegue masivamente a más servidores públicos en los territorios a los que no podremos ir y por supuesto a los servidores públicos de orden nacional. Así que también muy importante que sigan las fechas y los horarios que vamos a tener en las sesiones virtuales. Perfecto. Arlington, si quieres, eh, nos puedes... Eh contar acerca de esas capacitaciones que tendremos eh, virtuales, ¿no? ¿Qué, qué, qué temáticas vamos a, a hablar de concretamente en esas fechas? Vale, en estas sesiones virtuales van a ser cuatro, en total durante el mes de marzo. Eh, una es el 9 de marzo. Eh de 8 a 10 de la mañana. En esta sesión vamos a convocar a entidades del orden nacional y a las entidades del Distrito Capital. En estas sesiones básicamente resolveremos dudas que vayan teniendo sobre las preguntas de gobierno digital, eh, sobre eh, cómo eh, o qué tipo de evidencias nos pueden servir para soportar el diligenciamiento de algunas preguntas. Eh, con respecto a las evidencias es súper importante tener en cuenta que eh, las preguntas nos permiten reportar avances parciales. Eh, y esto lo digo porque probablemente en muchas entidades eh, no hayamos alcanzado a completar productos eh, para digamos diligenciar las preguntas eh, completamente eh, pero ese avance que tuvimos nos permite eh, soportar el avance el, el diligenciamiento eh, de las preguntas eh, del furac eh, soportando pues un avance parcial eh, el 10 de marzo de 8 a 10 de la mañana eh, vamos a tener una sesión virtual dirigida a entidades de los departamentos de Boyacá, Cundinamarca, Huila, Tolima, Amazonas, Caquetá, Guainía, Guaviare, Putumayo y Baupés. El 11 de marzo la sesión también será de 8 a 10 de la mañana. Todas las sesiones serán de 8 a 10 de la mañana. Eh, y el 11 de marzo estará dirigida a las entidades de los departamentos de San Andrés y Providencia, Atlántico, Bolívar, César, Córdoba, La Guajira, Magdalena, Sucre, Santander, norte de santander, arauca, casanare, meta y bichada. y eh, nuestra última sesión eh, será el 16 de marzo y estará dirigida a todas las entidades de los departamentos de cauca, chocó, nariño, valle del cauca, antioquia, caldas, quindío y risaralda. entonces ya saben muy pendientes de las fechas de estos talleres virtuales 9 de marzo, 10 de marzo, 11 de marzo y 16 de marzo de 8 a 10 de la mañana. Eh, los enlaces para asistir a estas sesiones virtuales los pueden encontrar en nuestra página web. Ahí en los comentarios de esta transmisión linkeamos eh, la nota para que ustedes puedan eh, agendarse y acceder perfectamente a estas sesiones virtuales. Bueno, ¿qué les parece si ahora vamos a responder? Algunas inquietudes que tenemos de nuestros eh, usuarios que hasta ahora se conectan a esta transmisión. Entonces, bueno, aquí nos pregunta Sea López Rodríguez, nos dice: ¿Qué implicaciones tiene para las entidades eh, estos índices que se calculan a través de, del FURAC? Pues tiene una relevancia total en la medida en que cuando entendemos que la política de gobierno digital planteó que la importancia de las TIC para el Estado y las TIC para la sociedad. En TIC para el Estado lo que más buscamos es tener entidades públicas competitivas, entidades públicas que se relacionen mejor con el ciudadano, entidades públicas más ágiles, que también puedan utilizar y apalancar sus proyectos en tecnología. Entonces, el diligenciamiento de este instrumento, como lo hemos repetido a lo largo de este Facebook Live, es vital porque su resultado no se queda únicamente en el diligenciamiento del instrumento, sino que a partir de eso calculamos un índice que además permite también compararse, y yo creo que eso es importante, es muy relevante que uno como entidad territorial pueda también tener referentes, poder tener o compararse con buenas prácticas, con cómo lo han hecho otros municipios, cómo lo han hecho otras gobernaciones, y en el caso del nivel nacional ocurre igual. Entonces, poder contar con estos datos, con datos además que permiten evidenciar cómo está la entidad territorial en ese año. Es súper valioso porque a partir de eso es que también incluso como entidad de orden nacional, aquí como ministerio, podemos ajustar para el siguiente año la priorización de estrategias el acompañamiento más estratégico a las entidades que más lo, lo, lo requieran los equipos técnicos que deben ir mucho más a los municipios a los diferentes departamentos a fortalecer las capacidades donde justamente estos resultados evidencian que esto tiene sentido entonces medirse siempre es muy importante medir medirse y compararse eh, ayuda mucho pues a mejorar los resultados que se tienen en años anteriores perfecto eh, Arlington yo quisiera saber, aquí nos pregunta Daniela Camacho sobre el procedimiento para las descargas de este formulario en formato PDF. De pronto, un poco a nivel técnico, ¿cuál es eh, esa acción que deben eh, desempeñar estos servidores públicos que tienen la obligación de diligenciar el FURAC? Vale, recordemos que este año contamos con una nueva plataforma FURAC eh, y todos los instructivos. Eh, incluidos el de cómo descargar el formulario completo, están disponibles en el micrositio de modelo, del modelo integrado de planeación y gestión en la sección medición de, de desempeño. Allí encontraremos absolutamente toda la información que debemos tener a la mano para diligenciar el, el aplicativo FURAC, para saber cómo funciona, eh, cómo acceder a las preguntas, cómo distribuir preguntas cómo descargar eh, las, las preguntas eh, si, si no las quiero diligenciar directamente en el aplicativo, sino primero hacer un ejercicio eh, eh, externo al aplicativo. Eh, y todos estos videos, tutoriales y archivos PDF están disponibles en la sección Medición de Desempeño del Micrositio del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. Vale, Arlington, yo quisiera ahora que tú de pronto nos eh, dijeras acerca de la importancia de esas capacitaciones que adelanta el Ministerio TIC en territorio y también las virtuales. ¿Cuál es ese valor agregado que estamos haciendo en estos talleres para que la gente se anime a asistir a estos, a estos eventos? A ver, a mí me gusta mucho cuando, cuando me hacen esta pregunta, en este espacio o en otros, siempre remitirme a que la Dirección de Gobierno Digital tiene una función muy particular frente a, en general el, la implementación o el fomento de la política de gobierno digital y es fortalecer capacidades públicas. Y a uno no se le puede olvidar que detrás de un proyecto, detrás de un diligenciamiento, detrás de una iniciativa hay personas, hay servidores públicos haciéndolo. ¿Por qué son importantes las capacitaciones? Porque nos permite formar a ese servidor público para que no solamente la capacidad instalada quede para este diligenciamiento, sino para los que vienen, para que le pueda transmitir ese conocimiento a su equipo de trabajo, a su entorno, a otros, incluso líderes de, de las diferentes dependencias de su entidad. Entonces, poder tener estas capacitaciones, poder tener estas formaciones, eh, tiene una relevancia muy importante y es que uno aprende haciendo. Y en este caso, eso es lo que estamos haciendo. La estamos dando al mismo tiempo y en simultáneo que el diligenciamiento de esto está abierto, que el FURAG está abierto. Entonces, eh, por eso súper invitados a que sigan participando, a que si no pudieron estar en las presenciales o por capacidad no pudimos llegar a alguno de sus territorios, se conecten a, esta, a este cronograma de las sesiones virtuales que hay, porque lo que más buscamos es que la capacidad instalada quede en ustedes y en la entidad territorial que ustedes representan. Arlington, ¿nos tenías ahora eh, alguna recomendación para que tengan en cuenta estos servidores públicos a la hora del diligenciamiento? Sí, una recomendación adicional es que nosotros en la sección Mediciones de la página web de Gobierno Digital eh, publicamos las respuestas registradas por cada entidad a las preguntas de Gobierno Digital del FURAC eh, anterior. Esto nos puede servir de referencia para entender qué contestamos, cómo estábamos hace un año, eh, de pronto qué evidencias eh, reportamos en, en, el, en la versión anterior del FURAC eh, y así podamos, digamos, eh, contar con la trazabilidad de eh, año a año, cómo vamos avanzando en la implementación de la política de gobierno digital. Esta información también está eh, disponible en el portal de datos abiertos. Eh, el dataset es un dataset que lo pueden encontrar con el nombre de FURAC y allí van a encontrar las respuestas registradas por cada entidad a cada una de las preguntas que, le, que se le aplicaron en el FURAC que utilizamos para medir vigencia 2019. Y ya como recomendación final. Eh, es importante tener en cuenta que el objetivo de esta medición no es obtener un puntaje alto. El objetivo de esta medición es contar con un diagnóstico que refleje la realidad de las entidades, porque de esta manera la información va a ser útil para definir acciones de mejora orientadas a mejorar la gestión y resultados de todas las entidades. Bueno, aquí nos piden en el chat que si recordamos quiénes son esas personas que deben diligenciar eh, las preguntas sobre la política de gobierno digital en el FURAC. Vale, en general. Eh, el objetivo es que el responsable de cada una de las preguntas del FURAC, es decir, quien tenga el conocimiento del estado real eh, del avance en la implementación de, de, de la pregunta, sea quien diligencie las preguntas. Los jefes de control interno y los jefes de planeación reciben credenciales de acceso al aplicativo, pero ellos no tienen toda la información para reportar. Eh, las preguntas del FURAC. Por esta razón es muy importante el rol que ellos ejercen de coordinación y es muy importante el rol de los líderes de tecnología de nuestros CIOs para que en conjunto con ellos eh, asignemos las preguntas de gobierno digital a aquellas personas que tienen el conocimiento sobre cómo está eh, cada una en nuestras entidades. Bueno, aquí también nos preguntan, ¿la implementación de la resolución 1519 se va a medir en el nuevo FURAC, en esta versión? En, en esta versión de, del, del formulario incluimos preguntas que nos permiten medir algunos de esos lineamientos, pero eh, el, el FURAC no está diseñado exclusivamente para medir la implementación de esta resolución. Eh, sin embargo, pues año a año. Eh, como ustedes lo han visto, nosotros hemos incorporado preguntas que nos permiten tener una medición más integral de la política de gobierno digital y de la evolución eh, que, que va teniendo la política de gobierno digital. Recordemos que al tratarse de una medición eh, que es comparable a través del tiempo, no podemos modificar significativamente eh, las preguntas, y, pero sí hemos venido haciendo el ejercicio de incluir, incorporar algunas preguntas para contar con esa medición integral y dar cuenta también de la evolución que va teniendo la política de gobierno digital. Perfecto. Ahora, hablemos ahora un poco acerca de ese acompañamiento que se da a las entidades públicas después de tener, digamos, ese consolidado y ese índice de gobierno digital para que realmente eh, haya una transformación digital en las entidades públicas. ¿Cuál es ese acompañamiento que hace la dirección? Bueno, lo hacemos, el acompañamiento se hace en diferentes frentes. Eh, y digamos que se hacen diferentes frentes porque la política de gobierno digital, a su vez, tiene diferentes habilitadores y diferentes propósitos. ¿Nosotros qué hemos venido haciendo? Uno, pues en, en la medida en que en, identificamos vacíos o barreras o de alguna forma la necesidad de fortalecer capacidades en los habilitadores, por ejemplo, en servicios ciudadanos digitales, en todo el tema de arquitectura empresarial, los marcos de arquitectura empresarial o los temas de seguridad y privacidad de la información, hemos empezado a desarrollar cursos, hemos desarrollado diplomados, hemos desarrollado eh, también iniciativas que buscan acelerar un proyecto que ya existe y que en el marco de tres meses nosotros como dirección podemos entrar a apalancarlo y a promoverlo pues para que obtenga los resultados que se, que se requieren. Entonces siempre tenemos como un acompañamiento que diría yo es un modelo híbrido, en algunos casos es formación cursos, capacitaciones, diplomados, incluso en muchos casos, pues hemos fomentado especializaciones y maestrías en servidores públicos y en otros de cara a proyectos, de cara a proyectos que ya están en curso, de cara a proyectos que buscan una aceleración o que necesitan de algún tipo de fortalecimiento en algún área. Eso en cuanto a habilitadores, pero frente a los propósitos ocurre igual. Entonces nosotros tenemos un equipo que también fortalece capacidades en temas de datos abiertos, en temas de cómo lograr que las entidades publiquen más sus datos, tomen decisiones basadas en estos datos. En materia de ciudades y territorios inteligentes tenemos un modelo de madurez que busca justamente que haya un autodiagnóstico del territorio frente a esto eh, y así sucesivamente en los diferentes temas. Entonces siempre lo que estamos buscando es que en algunos casos incluso es darle la herramienta para que la misma entidad se pueda medir y pueda saber hacia dónde tiene que ir. En otros es, como decía, pues fortalecimiento a la persona, al servidor público y en otro frente a los proyectos que están en curso. Entonces ahí Aura nos contaba. Eh, básicamente, qué es lo que va a conseguir la entidad después de haber diligenciado correctamente el furaje. Entonces, ahí se ve la importancia porque las capacitaciones, la transformación digital eh, que de verdad eh, pueda consolidarse en una entidad bajo el acompañamiento del Ministerio TIC, pues se puede dar a través, digamos, de este tipo de formularios. Eh, aquí también nos preguntaban Arlington, que eso también es muy importante porque nos dice Luis Alberto. Eh, porque ya sabemos que ayer el Departamento Administrativo de la Función Pública pues habilitó esta plataforma para eh, que ya la, la, los servidores públicos puedan diligenciar el FURAC. Pero nos preguntan que cuando eh, los servidores van a tener las claves y los usuarios que permitan el acceso a la, al aplicativo. Ya, ya deben tenerlos. Eh, el aplicativo desde ayer, el 22 de febrero que se eh, habilitó, eh, envía automáticamente las credenciales de acceso a los jefes de control interno y de planeación de las entidades del orden nacional y territorial. Si aún no las han recibido, pueden escribir al correo soportefurac.gov.co y solicitar eh, el envío de, estos, de estas credenciales de acceso. Bueno, también nos preguntan eh, qué elementos de la política de gobierno digital se van a medir este año. Eh, se medirán los tres habilitadores, el habilitador de arquitectura, de seguridad de la información y de uso de servicios eh, ciudadanos digitales, y los cinco propósitos, empoderamiento ciudadano, eh, toma de decisiones basadas en datos, procesos internos seguros y eficientes, eh, promoción de eh, ciudades y territorios inteligentes, y el otro eh, propósito que se uh -huh. me escapa en este momento, eh, pero para resumir, eh, vamos a medir integralmente los tres habilitadores y los cinco propósitos de la política de gobierno digital. Perfecto, bueno, yo voy a volver ahora con las fechas que nos las estaban pidiendo de los cierres de esta plataforma para llenar el FURAC. Eh, entonces, entidades nacionales y distritales, el 23 de marzo, las entidades de los departamentos de Amazonas, Antioquia, Arauca, Archipiélago de San Andrés y Providencia, Atlántico, Bolívar. Boyacá, Caldas y Caquetá tienen hasta el 24 de marzo. Las entidades de los departamentos de Casanare, Cauca, Cesar, Chocó, Cundinamarca, Guainía, Guaviare, Huila, La Guajira, Magdalena y El Meta será hasta el 25 de marzo y ya como última fecha, el 26 de marzo, tienen en plazo las entidades de los departamentos de Nariño, norte de Santander. Putumayo, Quindío, Rizaralda, Santander, Sucre, Tolima, Valle del Cauca, Baupés, Vichada y el consolidado de la Alcaldía Mayor de Bogotá. Entonces, estas fechas muy importantes que ustedes las tengan en cuenta porque son eh, ya el cierre de la plataforma del FURAC por el, por los departamentos para que ustedes tengan muy presente. Entonces, eh, yo quisiera ahora que tú ya como para finalizar. Una invitación a, a, las, a los servidores públicos, a la gente que hasta ahorita está conectada, a que se agende con estas sesiones virtuales y obviamente también a esos talleres presenciales que vamos a tener sobre la capacitación del FURAC para que llenen correctamente todas esas preguntas sobre la política de gobierno digital. Bueno, pues eh, empezar agradeciendo a quienes están conectados, a quienes están interesados en conocer todos estos consejos, recomendaciones, fechas que hemos venido dando a lo largo de este Facebook Live. Mil gracias por estar aquí conectados con nosotros eh, y pues obviamente invitarlos a que sigan al pie de la letra las recomendaciones que hemos venido dando. Esto parte de la evidencia, parte de que llevamos muchos años trabajando de la mano con función pública, llevamos varios años desarrollando el índice de gobierno digital, entonces sabemos de primera mano la importancia de poder reportar esto de manera sensata, de manera objetiva, entonces simplemente que la invitación es a que sigan todas las recomendaciones, los consejos que dimos aquí, porque parten justamente de una evidencia y de un conocimiento que ya tenemos frente a esto. Lo tercero, que por supuesto se articulen internamente como entidad, que si todavía hay dudas sobre el aplicativo, sobre la apertura una llamada, una reunión con el jefe de control interno, con el jefe de planeación que seguramente ya tiene esto, entonces importantísimo también esa proactividad para que la articulación y la organización al interior de la eh, entidad en la que usted está, pues se pueda dar de manera rápida y oportuna. Nos quedan todavía unas buenas semanas, entonces tenemos el tiempo de poderlo hacer bien y, y por último pues las puertas aquí siempre están abiertas en la dirección de gobierno digital. Cualquier duda, cualquier inquietud, están está nuestro micrositio, están los correos electrónicos, están los correos institucionales de los servidores públicos que estamos detrás dando este acompañamiento. Entonces, estamos más que dispuestos a acompañarlos y apoyarlos en lo que se requiera en los días que vienen. Bueno, y Arlington, eh, recordémosle de pronto eh, ese correo electrónico a los servidores públicos. Si tienen algún tipo de inquietud sobre el tema de las preguntas que tengan que ver con política de gobierno digital para que desarrollen correctamente el FURAC, entonces vale. recordemos. Para cualquier inquietud relacionada con las preguntas de gobierno digital incluidas en el FURAC, pueden escribirnos al correo mintic.gov.co eh, Si tenemos dudas sobre. Eh, cómo actualizar nuestros datos en el suite o sobre el funcionamiento del aplicativo, eh, pueden escribir al correo soporte furac .co. Estos son los dos canales habilitados para resolver cualquier inquietud eh, relacionada con el diligenciamiento del furac. Perfecto. Bueno, Arlington, muchísimas gracias por haber estado en esta sesión y yo creo que muy importante todos estas recomendaciones que diste. Vale, muchas gracias, Catherine, eh, y muchas gracias a todos los que nos acompañaron en la sesión de hoy. Bueno, Aura, muchísimas gracias. Entonces, una, una pequeña recomendación, invitación a las personas para que asistan a esas eh, eh, capacitaciones virtuales y presenciales sobre el FURAC. Bueno, pues eh, primero, de nuevo el agradecimiento. Segundo, esto que ha pregrabado. Entonces, si de pronto usted considera que hay un colega que también le, le, le podría ser útil todos estos consejos y todo lo que aquí respondimos enviar el link, compartir esta, este Facebook Live y por supuesto que asistan a las demás capacitaciones que se vienen, a los demás talleres virtuales que creemos vamos a poder entrar un poquito más en detalle y que vamos a poder disipar cualquier duda técnica que se tenga frente a esto. Así que, bueno, se vienen tres semanas muy intensas, así que la mejor energía y de verdad eh, toda, toda la, la, la buena disposición para que ustedes como servidores públicos puedan diligenciar esto y que sea... Espero los mejores resultados para poder definir lo que se viene, las diferentes iniciativas y los diferentes acompañamientos que vamos a dar aquí desde la Dirección de Gobierno Digital. Bueno, y antes de finalizar, yo quiero mandarle un saludo de agradecimiento por estar ahí conectados a la Superintendencia de Subsidio Familiar, la Alcaldía de Chita, eh, la Contraloría del Tolima, eh, también está por ahí la Alcaldía de La Pintada, la Gobernación del Chocó, la Alcaldía Paz del Río, la Alcaldía de Girardota, el IMPEC, la Alcaldía de Ambalema y la Alcaldía de Puerto Asís. Muchísimas gracias a todas esas personas, a todos esos funcionarios públicos que se conectaron a esta transmisión que tiene que ver acerca del correcto diligenciamiento del FURAC en todo lo que tenga que ver con política de gobierno digital, la importancia para sus entidades y, y lo que se viene, ese acompañamiento para la transformación digital que pueden tener. Entonces, muchísimas gracias a ustedes, nos vemos en otra eh, oportunidad y feliz día para todos.